¿De qué me mira así, Prudencio? ¿Qué se le ofrece? En realidad, Lola, me duele verla tan afligida. Me gustaría poder hacer algo por usted y ayudarla. De sobra sabe que nadie puede hacer nada. Lola, sé que lo de la cruz fue la gota que colmó el vaso. Pero quiero que sepa que si hubiera sido por mí, habría salido rápidamente a comprarle otra joya para contentarla. Me abruma con sus atenciones, Prudencio. Me preocupo por usted, no se lo negaré. El caso es que no me lo quito de la cabeza. Tengo el recuerdo de vérsela a mi madre desde que era una niña. Olvídelo, son cosas mías. Lola, ambos sabemos que lo que le ocurre es la traición de su hermana. Ese lastre lo cargaré de por vida. Ni qué decir tiene. Hasta que encuentre a alguien que de nuevo le haga dichosa. Vamos, ni perdido lo haremos, me arrimo yo a otro hombre. Depende del hombre. Si solo velara por su bien. Si bebiera los vientos por usted. Y si estuviera dispuesto a entregarse a su persona en cuerpo y alma. Prudencio.